Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Vamos a empezar otro modelo, pero antes me gustaría hacer una aclaración. Recibimos mensajes, mails, y a veces, por ejemplo, recién tardamos porque recibimos unos WhatsApp y unos mensajes por el celular, y el internet que tenemos lamentablemente se va, viene. No se enojen si tardamos un rato en contestar. La idea es contestar apenas recibimos los mensajes, pero a veces no se puede. Y ya aprovecho, y este es un mensaje para los que se han unido y no nos han mandado, no se han comunicado por WhatsApp con Silvia, ya que al estar unidos, una de las ventajas es recibir los moldes de lo que vamos haciendo. Por ejemplo, Pablo RH, no tenemos el teléfono ni el WhatsApp. De César Cías tampoco. Actualmente se hizo Boomerang Artesanais de Brasil, que tampoco tenemos los WhatsApp. Si están interesados, si se unieron para dar una ayuda, mil gracias. Ahora, tienen la ventaja de que yo les mando por PDF todos los moldes de todo lo que haga durante el mes. Así que si les interesa, por favor comuníquense. Yo voy a dejar el número de WhatsApp acá abajo para que me lo manden. Gracias. Dicho esto, pido las disculpas y continuamos. Vamos a arrancar con este modelo, se llama Diana, ya que mi hermanita me llamó desde muy, muy lejos diciéndome que me quiere. Y bueno, así que le vamos a poner el nombre de Diana a este modelo. Esto es para vos, Diana. Lleva dos tapas de cuero, que se puede utilizar cualquier cuero que sea vistoso. Yo en este caso estoy utilizando este cuero que me encanta, que es curtido vegetal color burgundi, y lleva dos partes de baqueta con un cierre de broche, que esto es lo que va a ir trabajado. Va a estar todo costurado con remaches y va a llevar soguita de soga justamente. Así que bueno, espero que les guste y que miren el video hasta el final, porque dicen que pesa una maldición muy brava al que no mira el video hasta el final. Así que ojo. El cuero, esto es muy simple, esto va a ir remachado, ya le dije, esta es la tapa de atrás, esta es la tapa de adelante, le voy a poner el broche, pero antes de eso, a este ya le pasé cera, leather finish de adentro y de afuera. En la parte de adentro sopleteé con un aerosol, y en la boca de la, vendría a ser de la bandolerita también. Así que a esto lo que le voy a pasar ahora va a ser el leather finish, que es un poco y nada más, de los dos lados. Dejo orear un poco y lustro con un trapo. Pasado la tinta lustre, la cera, dejamos secar, lustramos. Y ahí hicimos el agujerito, ponemos el broche, en este caso es broche de resorte, ya está preparado todo. Pusimos en la parte de abajo del broche. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar, vamos a pegar en el borde y ya voy a remachar esta parte y después trabajaré estos dos y armamos, y ya está terminado esto. Pegamos. Tenemos los puntos marcados para hacer los agujeritos. Hago los agujeritos, remacho con remaches 6-6 y después me pondré a trabajar en el final, en la solapita de baqueta que va a ser trabajada. Thank you.
Empiezo, ya está el dibujo hecho, ya está barnizado, pintado, está todo protegido y voy a darle un toquecito, le voy a dar un toquecito de guinda a los bordes y después voy a teñir con suelita. Espero que les guste. Ahí voy a hacer lo mismo en aquel, en la tapita esta. Y después empezamos el armado, pero como el armado es tan simple, que es con remaches, es tan fácil. Le di un poco de guinda y ahora le damos suelita, como para que empareje todo. Y limpio, una vez que apliqué la tinta espesa, la mágica tinta espesa de las grandes multinacionales de cuero Lara, después la limpio. Como esto pivotea, le di un poquito de guinda ahí atrás. Un poco de tinta de Leather Finish, que es una crema protectora, y listo. Lo único que me queda hacer ahora, puse cinta de doble faz o cemento. Si cemento, tengo que también cementar acá. Voy a presentar, reparto si hay alguna pequeña diferencia y lo dejo bien al ras. En este agujerito va un alpino bronce, el color que ustedes elijan. De ese alpino va a salir el rabillo que cierra en la carterita. Acá ahora voy a agujerear para poner los remaches y acá van dos agujeros de mayor tamaño que ahora les voy a dar la medida. Ponemos los remaches y vamos remachando. En este caso son remaches 6-6. En este caso utilizo una tapita 8, ya que el agujerito que trae el alpino es grande para... Me da miedo que se escape de la cabecita del 6. Y remacho. Lo único que me queda por hacer es presentar, poner el broche, presentar, y una vez que está abrochado, ajusto. Y ahí pongo el remachecito 6 y hemos casi terminado. Para poner esta medida, esto lo hago una vez que está todo hecho. No hay medida exacta, sino que una vez que se armó, se pone. Presento, fíjense que está el broche, lo presento de abajo, tiro, sostengo y ahí hago el agujerito. Saco, desabrocho.
hago ese agujero y ese agujero y pongo el remache. Ya van a ver. Hacemos los dos agujeritos que ya teníamos la medida. Ahora sí lo pongo como realmente va. Que va de esta forma. Con remache 6. Doble tapa. Siempre usamos doble tapa. Al decir... Uy, qué difícil que está esto. Al decir doble tapa es que se ve de arriba y se ve de abajo. Perfecto. Tenemos presentado el remache. Le ponemos la tapita. Buscamos el manguito y listo. Después de 20 minutos encontramos el manguito aplicador y lo único que hago es remachar. Chiquillo, que haga tac, cerró, perfecto. Voy a hacer dos agujeros, correíta de soga y terminamos. En las puntas utilizo agujerito de 5 milímetros. No sé si es el sacabocado número 5 en otros países. Acá en Argentina se mueve, nos manejamos con los milímetros. Así que el sacabocado 5, que es en este caso, es de 5 milímetros el agujerito de diámetro. Chequeo que esté todo bien, perfecto. Pongo la soguita, pasamos la correíta. Yo en este caso la paso de adelante hacia atrás. Si uno le quiere terminar con una borlita de flecos, conviene hacerlo de atrás hacia adelante. Pero yo lo hago de adelante hacia atrás para poder armar. Hemos terminado la bandolera. Esto es cuero, vamos a decirle, recuperado. Este es el cuero que compramos que se puede trabajar. Entonces, con pocos materiales, en realidad, podemos hacer una bandolera artesanal básica, económica, correíta de soga, porque lo que gasta realmente el cuero son las correas de cuero, por eso a veces se cobran caras en algunos artículos. Es una bandolerita para principiantes muy fácil de hacer. Esto está repujado porque es lo que a mí me gusta hacer, pero se puede cincelar, se puede trabajar con algún material muy vistoso. Es muy básico, lo mismo llevas un broche, un alpino y remaches. Gente, espero que les guste. Si les gustó, denle un like, el dedito así que le va para arriba. Suscríbanse, si pueden, únanse. Y no se olviden que los quiero.